Chicos, muy buenas. Bueno, Muy buenas. hoy tenemos a la madre patria, chavales. Tenemos a Rusia preparados. Tenemos a la madre patria, chavales. Tenemos a Rusia preparados. Bueno, hoy Metro 2033, voy de rojillo, aunque sea el de Navidad, pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? Por lo menos llevo rojo. Por cierto, me han dado a seguir tres personas de cuando no estaba. No sé, por la noche o no sé. Muchas gracias a los tres. A Center, a Videojueger y a Lysis. Muchísimas gracias. Y bienvenidos a la banda. Vamos a por ello, ¿no? Bueno, vamos a esperar un poquito, ¿vale? Vamos a esperar hasta y media, ¿vale? Vamos a esperar 3 minutitos a que la gente empiece a entrar y eso, porque no quiero tampoco que se pierdan demasiado los habituales al canal. ¿Vale? Ya he probado, o sea, he abierto el juego para probarlo. Y no sé por qué estoy teniendo como un problema. Y el problema es que se ve como lagado, ya veréis, mira. Voy a cambiar la pantalla. ¿Vale? Por ahora. ¿Y qué pasa, chica? Ahí. Este, vale. Mirad. Se ve como lagado. Se ve como lagado y no entiendo el por qué, ¿vale? Mirad. A ver si se ve lagado o no. Ah, no, no, ya no, vale. Se veía lagado en el OBS. Pues aquí tenemos a la madre Rusia, chicos. Vamos a jugar el juego. Lo vamos a tener en español. Los subtítulos y eso, o sea, estar atento. Ah, pues si hay subtítulos, tendría que cambiar la cam. La tendría que poner arriba. La tendría que poner arriba. Porque si hay subtítulos, la pondré aquí. ¿Vale? La pondremos aquí, sí. Después veremos las vidas, a ver si están en un lado o en el otro y eso. Ya veremos. Porque ahora aún hasta el 90 no lo sé. ¿Vale? Pero eso, tenemos el juego en español. Pero las voces las vamos a tener en ruso. Las vamos a tener en ruso, ¿vale? Que así nos meteremos más todavía en el juego. Necesito que me digáis si se oye bien, si no, ¿vale? Yo he bajado a más de la mitad del sonido. Pero ya sabéis cómo va esto. Siempre lo bajas y te vuelve a subir. Y bueno. Cosas que tiene el juego. Bueno, sobre todo pasa con los juegos antiguos. Los juegos antiguos. Uf, son una locura. Lo que tardan y todo. Aquí tenemos. Si os fijáis aquí, tenemos el. Porque este juego se basa en unos libros que escribió una persona. ¿Vale? Tanto el 233, el 234, creo que tiene un 236 o algo así también, o sea. Que hay tela que cortar en esto, ¿vale? Ya os digo, yo sé muy poco. Sé que la gente vive en los túneles del metro, que hay bichos, contaminación y tienes que ir con máscaras de gas. ¿Vale? Es Rusia 2020, el COVID. Es el Rusia 2020. ¿Ok? Vamos allá, empezamos. Vamos a darle. Elige tu estilo. Es munición y filtro escaso, combate carnicero y sigilo mucho más delicado. No va a pasar. No va a pasar. Ah, vale, que solo hay estos modos. ¿Y mis modos? Ah, vale. Vale, que es este. Este es el modo normal. El modo superviviente con munición y filtro de escaso. Uf, me da miedo, ¿eh? ¿Dónde está mi modo fácil? O sea, esta es la experiencia original, ¿no? Pues vamos. Esto vamos a poner normal, ¿eh? Nada difícil. Deberá vigilar cerca el consumo de munición y afrontar todos los combates, ¿vale? Madre mía. Madre. La puta madre, chaval. Vale, o sea, cada uno te va quitando como cosas del propio menú. Vale. Normal, normal. Olvídate de tonterías. Esto siempre lo pongo un poquito más claro. Porque en Twitch se ve mucho más oscuro de lo habitual. ¿Veis? Mira, yo veo el símbolo, yo lo veo. Pero en Twitch se ve más oscuro. O sea que vamos a ponerlo así. В тоннеле становилось все холоднее. Así lo vamos a jugar, ¿eh?
Мы с мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. ¡Ah, no! ¡Salen ahí! Esperar, esperar, que sale justo ahí, no jodas. Esperar, esperar. O sea, justo me cambio y sale ahí. Hostia, no. Va lagueada, ¿no? ¿O no? ¿Va lagueada? ¿La cam? No, no va lagueada. Vale. Vale, vamos a dejar ahí entonces. Es que aparece justo ahí, chicos. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Está muy fuerte, ¿no? Está muy fuerte, me parece. Me parece a mí que está muy fuerte. Está fuerte el juego, me parece. Cuaderno, preferencia. Bueno. Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда. Si lo oís muy fuerte, quiero que me lo digáis, porque yo me no lo sé. Vale, quiero que me lo digáis. Está fuertísimo. Si yo lo oigo fuerte, vosotros lo oís 200 veces más fuerte. Voy a hacer una cosa. Preferencias, aquí. Sonido. Vamos a bajarlo un poquito más todavía. La música un poquito más fuerte, pero el volumen general lo vamos a bajar. Está fuerte. Es un juego antiguo, o sea que no esperéis. No esperéis cosas. No esperéis cosas novedosas, porque es un juego antiguo. En su momento sería novedoso, ahora no. ¿Vale? Notas. Mirad, hay también como para recoger. O sea, hay muchas cosas, Muchas cosas. ¿Qué tenemos ahí? Abre la puerta, te cubro. Que sí, pero estaba mirando una cosa, coño. A ver cómo son. A ver, yo creo que será eso, un juego antiguo, mecánicas toscas, pero bueno. La historia está guay. O sea que es lo que hay. Montón de arañas radiactivas, macho. Yo le tengo pánico a la araña. A mí me da miedo la araña. A mí me da miedo la araña, chico. O sea que aquí lo estoy pasando mal. Aquí tenemos filtros. Porque es lo que os digo. Es lo que os digo. Aquí hay. Hay como una contaminación. Y necesitas filtros. ¡Uy! ¡Mierda! Ok. Uy, qué raro es el salto. Vale, ahora. Es muy raro el salto. Vale. Nada más, ahí por aquí. Hay que explorar todo lo que se pueda, O sea, se necesitan recursos siempre en este juego. Knock, knock. La puta madre, Rosa. ¿Veis? Empezamos aquí, la máscara de gas, empezamos el juego. Estáis viendo, ¿no? Estáis viendo todo esto, ¿verdad? O sea, tela. Carga el arma. Mirad. Ahí tenemos a los bichos. Ahí los tenemos, ¿lo veis? Empezamos. Encima, son unos bichos que se mueven muy rápido. Muy rápido se mueven los bichos. ¿Vale? Son unos bichos que se mueven súper rápido. Bastante peligrosos. Que creo que es lo que hace que esté guay, ¿no? De alguna manera está guay el... Guay, este tío. Con la escopeta de rayos. Oye, yo quiero eso. Hostia. Menos mal que esto pasa en Rusia. Oye, pasa en España y no morimos. Ahí lo tenemos. Menos mal que esto pasó en Rusia. O sea, está ambientado en Rusia. En España está muerto. No tenemos nada, tenemos navaja de albacete. Aquí está Artyom, lo que buscábamos. ¿Qué buscábamos? Estáis viendo, o sea, estáis viendo, ¿no? Como es la... ¿Cómo es todo? Esto en teoría es Rusia.
Que bueno, es lo habitual, ¿no? Así es Rusia siempre. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, que también hay gente por las calles. ¿Qué son militares o como nosotros? Nada, son como nosotros, ¿no? Как добрались, товарищ полковник? ¿Qué demonios es? Pues a ver qué demonio es. Eso es lo que quiero preguntarme yo también. Es que se está oyendo como... Estáis viendo, ¿no? Con su máscara, su... Es así como vamos a estar. En los metros parece que es el único lado donde se puede respirar. ¿Estáis viendo eso? ¿Estáis viendo eso? Me cago en la puta. Me cago en la puta. Cambiar de filtro encima. Lo que no se sabe, la vida que tienen los bichos, de alguna manera, no se sabe. Así que toca medio disparar a lo que ves. Puta madre. Buah, me parten. Botiquín. Ah, que me he muerto. Ah, que ya me he muerto. Ah, no, es que es así, vale. Mirad. Yo. Hostia. Metro. 8 días antes de lo que nos ha pasado. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Y ni por eso hemos sospechado lo que ocurrió la mañana en que Hunter всё изменилось. Llegó a la barrica. Vale. Nosotros nos llamamos Artyom. Vale, nosotros nos llamamos Artyom. Que parece es un nombre muy ruso. Claro, ellos viven ahora mismo en los túneles. No sé desde qué. O sea, aún no sé desde qué. ¿Cuántos años? Él tiene 20. A lo mejor no ha salido nunca de aquí. No sé. Fotos de monumentos tienen. Vaya madrugón me he cascado hoy, niño. Me he levantado a las 7:40 por Артём, momento, ¿eh? Проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно. Вставай. Vale. Sobre todo lo que os he dicho. Explorar. Explorar, explorar y explorar. Es lo más importante. ¿Vale? Más que nada porque hay muchas cosas que... O sea, hay mucho coleccionable, hay muchas... Las balas, todo es súper necesario. Ahí ves. Esto es una gramola. Por aquí no puedo coger ni una foto ni nada. No me dejo. Ok. ¿Ese soy yo? ¿Quién son estos? A lo mejor soy yo. Vale, parece que estudia. Pues no sabemos qué estudia. Está en ruso. No sabemos qué estudia. Пойдем, Артём, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Una de las cosas malas de tener el juego en ruso es que en este juego hablan mucho entre ellos los personajes. Y no sé si ponerlo en español para no perdernos. Para no perdernos ninguna conversación. Es que, ya os digo, aquí hablan mucho mientras tú estás pasando y no. Y parece que no ponen los subtítulos. ¿Veis? No sé qué están diciendo esos ahora. Привет,
этой станции недолго осталось, если нападение чёрт. Ну, сын, ну, сын, гафес. Мы должны что-то сделать. Да что ещё мы можем сделать? ¿Qué más podemos hacer? ¿Está chapado esto? Está chapado, vale. Qué rico. Давай послушаем Хантера. Сереженька, моего никто не видел. Сережа. Прошлой ночью они снова напали на наш дозор. Да и la gente va hablando entre ellos. Все под контролем. Ага. А долго нам еще ждать? Pero es que me gusta ponerlo en ruso porque te mete más en todo. Пётр. А, извините, не узнал. No sé, chicos. No sé. Muy buenas, pandita. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida a la madre Rusia. Estamos aquí empezando Metro 2033. Pero tengo un gran dilema que es... No sé si poner el juego en español. No sé, porque las conversaciones que tienen los personajes secundarios por ahí no la conseguimos nosotros entender. O sea que es la putada. Vamos a ver las notas. He cogido dos. A ver, nadie de los luchadores de la Horda ha habido nunca en la exposición. La exposición será fuera. ¿Por qué van a arriesgar su vida para salvarnos? No somos más que este año para ellos. Quizás si ellos, al igual que yo, creen que los oscuros son una amenaza no solo para nuestra anticuada estación, deja en la mano de Dios, sino también para todo el metro. No lo sé, pero una cosa sí estoy seguro. ¿Las notas para qué son, bro? Las notas, tú las vas recogiendo y son como escritos que va haciendo el personaje. Y te enseñan más de la vida que hay en la zona. ¿Entiendes? O sea, esto, por ejemplo, si tú no lo coges y no lo lees, no sabes quién son. Ahora mismo ya sabemos que hay una orden de luchadores, se llama. ¿Sabes? Te ayudan un poco más a meterte en todo esto. Veo a esta gente y no siento más que admiración. Le estáis sin cuidado de qué estación provenimos. O sea, parece que son como unos militares, pero que ayudan a la propia gente, ¿no? Mirad, ahí lo tenemos, mira. ¿A qué dios adoramos? ¿En qué político? Lo único que les importa es que somos seres humanos y estamos en peligro. Cuando uno se une a la orden, juro proteger el meteo, el último refugio de la raza humana. Porque en este... Ahora mismo vivimos en los túneles del meteo, porque es donde parece que hay aire limpio, el único lado donde hay aire limpio, y no hay bichos. Porque es que arriba hemos salido fuera a un momento y estaba lleno, estaba plagado. Algunos creen que pueden vencer... muchos más creen que tenemos los 10 contados. Pero si plantean abandonar, vale. O sea, es una ayuda. Es una ayuda. Muchísimas gracias, pandita. Bienvenida a banda, hombre. Bienvenida a banda. Muchas gracias por el follow. Que ayuda muchísimo. Muchas gracias. Y bienvenida a Rusia. Día tras día, las patrullas parten hacia los túneles del norte. Asesinado brutal e inexplicablemente. Vale, estamos viendo. O sea, hemos escuchado antes que ha habido un ataque en un túnel. Y aquí nos están diciendo en qué túnel ha sido y por qué hay tantos refugiados ahora mismo. Mantenerlos oscuros. Los oscuros son los bichos. A los oscuros se le llama a todo lo que es un bicho raro de esos que están en la superficie. Estaremos acá, digo. Vale. Padre, este jefe de estación aún cree en milagro. Vale. Tenemos gente. Eso sí, lo estoy jugando en ruso para que nos metamos más en la acción, ¿eh? Para que no nos perdamos. lo podía poner en español, pero perdí un poco la gracia, ¿no? Ya que es un juego de los túneles rusos y eso. Podemos jugarlo así. Lo malo que tenemos es eso. Que conversaciones de personajes se pierden. Estas, por ejemplo, se pierden. Pero es que en español... seguro, encima es un juego antiguo, seguro que no está muy bien. Que no está muy bien traducido. Nosotros nos llamamos Artyom y lo único que sabemos es que viene un amigo de su padre que se llama Hunter. No hemos hecho más. Ahí tenemos la guardia esa de la que hablaba la primera nota.
Si te fijas, mira. Mira cómo está el tío, más armado y eso. Full communist, ¿no? Dios, vaya voz. Vaya voz. Sobre todo se habla de la exposición infestado de no muertos, claro. Al final, la gente se muere también en los túneles, ¿entendés? Я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. ¡Ojo! Es que Артём parece que colecciona postales de monumentos, porque tenía su cuarto lleno. Esta foto ya la... Yo también la tenía ahí, ¿me acuerdo? ¿Serán los creadores del juego? Puede ser, ¿eh? A muchos les gusta hacer eso. Intrusos. A ver quién son. Colecciona muchas fotos. Sí, sí. Tenía el cuarto lleno. Tenía el cuarto lleno. Hazte con un arma. ¿Por dónde, crack? Aquí. ¿En serio? Me dice, hazte con un arma. Me da un puto revólver. Claro, no me vas a dar tu AK-47, ¿verdad? Con mira láser. Será cabrón. Será cabrón. Y tengo que ir primero, ir vosotros, que vaya armados, cabrones. Uy. Vale. Ese tiene unos huevos como el caballo del... Vamos, el caballo del malo. Buah, la pipa es una mierda, ¿eh? Tú puedes, crack, mátalos. Te lo juro, ¿eh? Te da la pipa y dices, oye, crack, venga, a jugar. ¿Sabes? ¿Qué hace? ¿A quién disparas? Ah, coño. ¿Yo a quién cojones están disparando? Claro, me dais a mí una pipa. ¿Cómo vamos a matarlo? Buah, va, tiene un retroceso. ¿Cómo se nota? Es un juego antiguo. En la manera de disparar, de apuntar y todo, se nota que es un juego antiguo. ¡Hostia! Uy, 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 uy. Vale. Me cago en la puta. Tengo una puntería excelente, sí, sí, Jesucristo. Solo me queda con 6 balas. Bueno, 9. ¿Qué es esto, черные? Basura del túnel le llaman a eso. Когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Son homo novus. Страх их оружие. Прочие туннельные. O sea, no, estos no son oscuros. Черные не. Son como bichos mucho más listos, ¿no? Это homo novus, следующая ступень эволюции. Son como bichos mucho más listos. Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню, а я буду цепляться за жизнь до последнего, понял? Омус новус. Прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь, у меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу. Чёрта! Los oscuros. Y esta cinemática tan épica ahí. ¡Madre! ¡Mira ese, mira ese! ¡Se ha vuelto loco! Ese se ha... Pero se le ha ido la cabeza, ¿eh? ¡Madre! Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Слушай меня внимательно, Артём. И лоза и лоза мне летел морти. Уа, вая гуевос тина ки эль бичо. Которого зовут Мельник. Мяло. Расскажешь ему, что случилось со мной. En ruso encima. Что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Míralo, míralo. Venga, cracks. Нам вамо. Мы должны уничтожить эту угрозу.
любой ценой уничтожить. Понял? Lo bueno es que tienen armas, pero como piñones, o sea, putos rusos, tú. Hunter не вернулся. ¿Cuánto tiempo llevas en Twitch? En Twitch llevo un mes y dos semanas o tres semanas, por ahí ya. Pero no mucho. Soy bastante nuevo. Soy bastante nuevo. Hunter no regresó, no sería fácil encontrar una excusa para salir de la estación e ir hasta Polis. Pero había dado mi palabra. Supe que al día siguiente la acabaron la partida hacia Riga. Vale, o sea, todos estos nombres son de estaciones que tendrían por allí en Rusia y bueno. Y eso. Pues no oyo mucho, pandita, no oyo mucho. Lo que hoy he sido la persona más madrugadora de todo Twitch. Ладно, хватай шматьё вооружейное на платформу. Они уже заждались. Yo suelo abrir a las 9, pero una persona del canal me dijo, "Oye, puedes abrir este día un poco más pronto?" Y yo sí. Al final para nada, porque no ha venido. Me han estafado, chicos. Pero bueno. Ya que estaba levantado, he dicho, "Bueno, venga, vamos a abrir." A ver. Esto nada. No podemos coger nada, ¿no? Ni una foto de las mías, ni nada de eso. ¿A que no? Vale. No sé si me joderán por copy. No deberían, ¿no? Mira, hemos puesto la fotillo. No me deberían de joder por copy, ¿no? Por la música de la gramola esta. No jodan. ¿Veis? Esto no lo perdemos. Por tener el juego en inglés, esto no lo perdemos. Ese es el problema. Creo que lo vamos a tener que poner en español. Es que no me puedo perder todas estas conversaciones. Son muchas conversaciones, ¿entendéis? Son muchas, tío. No sé, es que si no... O me da igual, jugamos en ruso y ya está, ¿no? Muchas gracias, pandita. Que vaya muy bien, hombre, que vaya muy bien. Y espero que por lo menos hayas disfrutado un poquito. Muchas gracias, hombre. Muchísimas gracias. Se agradece mucho que os paséis. Que vaya muy bien. Mantén pulsado, vale, que esto... ¡Anda! ¡Qué guay! ¡Sí, señor! Que no quiero el mechero. ¡Estate quieto con el mechero! Venga, ya. Suelta el mechero, tío. Vamos a ver. Ah, sí, vale. ¿Qué era eso? Ah, vale. O dinero. No, eso era dinero. Eso era dinero aquí. Ok. A ver. Subimos. A ver, en teoría es por ahí. Aquí no podemos entrar. Hay que buscar. O sea, eso es como el dinero. Ah, es una putada, me pierdo todas estas conversaciones. Tenemos que poner el juego en español. No podemos jugarlo en ruso. Tenemos que ponerlo en español. Más que nada porque me estoy perdiendo todas las conversaciones. Todas. Todas. Idioma del texto, sí, pero... Sonido no me vale. Vídeo. No, cancelar. Opciones. ¡Ah! Lo perdemos. Bueno. Es lo que hay. ¿Qué tenemos aquí? Armas. Без хорошего автомата, считай, нету солдата. ¿Y este? ¿Y el пимпис? Vale, o sea, a ti te como. Madre, cuánta gente, ¿no? La verdad, yo no esperaba tanta gente. ¿Tú qué eres? Puedes cambiar tus balas de calidad militar. Ah, a ver.
Ah, vale. O sea, es la moneda literal de la. Es la moneda. Las balas de este tipo son como la moneda. Vale. Quítate, quiero coger eso. Quita. Que te quites. Te quieres quitar, ruso. Bueno, pues nada, no se quita. Se ha quedado ahí y ahí echa el día, oye. Vale, a la Almería y pertréchate. Pertréchate. A ver. ¡Metralleta! Uy, pero... poco chusta. Bueno, igual. Es imprecisa y se calienta como un demonio. Por eso la llaman la bastarda. Ok. Patrona. Universalная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Ya tenemos la máscara. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Oye, si me das eso. Армейские аптечки на всякий пожарный. Ботикины, vale, las curas. Vale. Так, теперь все, окей. Хочешь попробовать свой арсенал? Sí, hombre, gasto balas. Ну и просто постарайся. Первое время особо не высовывайся. Окей? Vale. Si disparas a ráfagas cortitas. Si disparas a ráfagas cortitas, no hay problema. Pero eso sí, si seguramente disparas dos o tres veces que hagas un poquito, se te va para cuenta. Vamos a explorar un poco, ¿vale? Ahí abajo había otro camino, por lo que he visto antes. Ahí no puedo coger nada. Vamos a buscar a ver si hay. Más que nada porque no me quiero ir sin recursos, ¿sabéis? Aquí no puedo entrar, ¿no? ¿No? Aquí está el niño con su padre. Vale. Aquí tenemos el ruso gimnasta. Ah, vale, no puedo entrar por ahí, vale. Vale, vale, pues ya está. Nos vamos directos. Venga, vamos, va. Ya hemos explorado lo que hemos podido. Alias. No me han dejado robar más. Así que venga. Soy un puto ladrón, tío. Es que me puede el ansia de encontrar cosas. Me puede, chicos. Vale, a ti te he comprado, o sea que ahora es por aquí, ¿no? ¿Dónde estaba mi amigo? ¿Aquí? Coño, si son guitarristas y todo. Balas. Ah, no, esto es el dinero. No son balas, esto es dinero. ¡Привет! Pobre, o sea, tú imagínate a los niños. Ya han nacido aquí. ¿Qué le dan a los cerdos? ¿Les dan los cuerpos de...? ¿Le dan los cuerpos de los bichos? ¿Para comer o qué? Uf, bastante... repugnante. Oh, Dios. Sí, ¿no? Yo creo que le darán los cuerpos de los propios bichos esos que hemos matado. Para que se lo coman. Artio. ¿Estás listo para salir? Sí. Estamos listos. Vamos, va. Vamos, chicos. Empieza el juego, ahora empieza el juego. ¿Veis ese círculo? Ese círculo son todo el metro. O sea, los túneles de metro son todo eso. ¿Puedo unirme? De vez en cuando no, lo haga siempre. Te joder. Que después me pone a mí, cabrones. Da muy mal rollo el juego. Os lo juro, O sea. Da la sensación de no sentirte bien, Qué locura. Será perfecto.
Sí, sí. Y este еще круче. Mejor todavía, dice el cabrón. Oye, que vamos a morir, ¿eh? Mejor todavía, tú. Yo no volvería directamente desde Riga, pero Hunter dependía de mí. Vale. O sea, ahora estamos como en un transbordo de una estación a la otra. Claro, se mueven con lo que pueden, ¿no? Mejor que andando, ¿eh? Si no, mira este, por ejemplo. Pero ahora se necesita mucha suerte. Todo esto son estaciones, ¿eh? Todo lo que hablan son estaciones. Un montón de gente, ¿no? Ah, vale, y de ahí cogen la luz. Vale. Es que en teoría todos los metros de Rusia están conectados en DC. Todos. Тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем осветили. Если никого. Claro, es que también se pelan entre ellos. Друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? Una cabra donde estaba, se ha derrumbado un túnel. Обрушение туннеля или что-то в этом роде. Алексеевская. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что в нем такого в этом туннеле? Что pasado en ese túnel? Porque está lleno de bichos. Это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце. Vale, porque nosotros iríamos por el de la izquierda. Pero nos ha tocado ir por el de la derecha. Vaya madre, ¿cómo me he cascado tú? Vaya madre, un me he cascado hoy, chicos. Claro, es que esta zona es muchísimo peor, vamos. Mucho peor. O sea, ya estáis viendo. Ya mi personaje está recargando. Buah, se cambia. Ah, no, vale. Digo, se cambia solo con la numeración. No, también puedes cambiar con la rueda. Con la ruedecilla. ¿Y si no quiero? A ver, tío, tú vigila la retaguardia es eso o esto. Hombre, ¿mi retaguardia es esta o su retaguardia es esa? Nada, pero es aquí, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Hay sombras? Oye, ¿qué hay sombras? Uy. Mirar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Артём. Сюда. ¿Qué acaba de pasar? Wow. ¿Y ese bicho? A tomar por culo, crack. ¡Pam! Ah, no, ni lo tocan. Con las manos. Uy, pero esos son aliens. Esperar un momento porque no sé qué le está pasando a este. Vale, un segundito, por favor. A ver. Un segundito, porfa. Que no sé qué le está pasando. Ahora, vale. Vale, ya está. Se estaba lagando. Ah, ese pitido. ¿Es un puto alien? Tiene los dedos muy largos. No sé qué está pasando, ¿eh? Ah, hemos llegado. Lo que desmayaos.
¿Qué demonios está pasando? La verdad es que yo ya no sé. ¿Qué está despertar. No se despiertan. Борис! Así, Борис! Ay, бесполезно. Uy, qué mal rollo da esto. Боже, стреляй! Стреляй по ним! Я на резака! Очнитесь! Vamos a la pipa, eh. Ya habrá momento de utilizar la metralleta. Bueno. Bueno. Dale ahí, dale ahí. Eso es. Eso es. Eso es. ¡Usa mi escopeta! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Dios, las escopetas, chicos. Cómo me gustan. Cómo me gustan las escopetas, os lo juro. ¡Puta! ¡Hijos de puta! Escopeta, escopeta, escopeta. Aquí. Vamos, va a saltar. Vale, la escopeta mata de dos. La escopeta mata de dos. Bueno, y si te hago esto, de uno. A tu casa, crack. Morir. Tu puta madre. Estoy muerto, estoy muerto. Uy, uy, uy. ¿Que me muero? Ay, 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 ay. No puedo ver nada, ¿eh? No sé qué está pasando, eh. ¡Hostias! Creo que me disparan. ¡Oh! Pero corre, tío. Он жив. Быстрее сюда. Только не от него, прошу. Дайте ему шанс. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Me dejo toda la arma, eh. O sea, toda la munición. ¡Yo! ¡Qué calor necesito un Thiago! ¡Oh, my God! ¡Los putos rusos! Solo era la primera parada de mi viaje. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает. Me cago en la puta, chaval. Мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Vale. ¿Sí, porque Artyom? O sea, no sé por qué le eligió, pero Artyom no parece que sea un gran militar ni nada. Ладно, мужики. Давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии не почем. Ah, toma, esto, venga ahí. Dos chupitos. За тебя только. Подойдем. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна. Merece una medalla, dámela. Dame munición. Con que me den munición me vale. Медали нет, но ahí, я... ahí. Держи. Ah, pero es dinero eso. За тебя. No es munición de arma, ¿no? Давай, Тёмка. За тебя. Кабадинс. Бен, бен. Пилла eso. Блин, ты чё, правда не пробиваешь? De verdad eres inmune a esa mierda. Посмотрим, непробиваемый ли он для водяр. El vodka de hongos. О, точно. Надо проверить. За удачу и за Артём. ¿Y la señorita? За тебя, Артём. ¿Y la señorita qué pasa ahora, eh? Bueno, me está dando el sol justo en los ojos, tío. ¡Hala! ¡Espertiasca, esto! ¡Hala, que Felipa! ¡Miradle la cara! ¡Miradle la puta cara, tío! ¿Habéis visto la cara? ¡Pasiva, Manolo! ¿Laura? Un momentito, chicos, voy a bajar una cosa.
Es que me está dando en los ojos y no veo nada, tío. Ahora sí. Ah, no, me sigue dando en los ojos, pero bueno. Vale. ¿Qué tenemos? Exposición, persecución y riga. ¿Qué fue eso? Luces y sombras. Extrañas, susurros, lamentos. Estaban en silencio y aún así resonan dentro de mi cabeza. Hay muchos túneles en el metro que se asocian a leyendas aterradoras. Pero nunca había oído algo como esto. Y espero que nunca vuelva a ver algo así. Tuvimos mucha suerte al escapar de este lugar con vida. La verdad es que sí. Viendo como... viendo los bichos... Dame eso, ¿no? Yo estoy a ver si robo un poco de todo. Que aquí no te, dicen, ¿no? Eres su héroe, ya. Ah, pues tocar la música y todo. ¡Hola! Una bala ahí. Uy. No sé ni qué estoy recogiendo, ¿eh? ¡Ah, mierda! Que no estoy recogiendo, estoy pagando. Buah, pues he dado un montón. Me cago en la puta, soy tonto. Me cago en la puta, acabo de perder dinero porque digo, buah. Y me he puesto a cebarme, he hecho pa. ¿Vale? Ah, vale, o sea, tú eres un armero. Armero por aquí, armero por allá. Tú también, ¿no eres un armero? Necesitaré balas. Necesitaré balas, ¿no? Me he quedado sin, tío. Comprar. Ya está. Por lo menos vamos a llevar unas pocas balas. Es que voy sin nada. O sea que no sé cómo estará la cosa de recoger balas y eso. Yo las compro. Y después ya veré. Viendo cómo está todo, pues podría saber si comprar o no. Cerrado. Cerrado. Todo lo que tiene cosa. ¡Ey! Mira, la novela. Míralo. Joder, me pica tocha. ¡La cocaína! Por aquí no puedo ir. Vale, vale, esto es un campo de pruebas. O sea, de tiro en blanco y eso. Nada. ¿Tú me dejas entrar aquí? Privado es esto, ¿no? ¿Y el niño ese? ¿Qué hace ahí? Wey. Mierda. Me pedía una bala, lo que tenía. Ya, o sea, fallos míos. Pues te sigo. Exploramos nosotros. Que ya me he gastado dinero gratis. Bueno, se ve un carajo, ¿eh? O sea, no veo nada yo, ¿eh? Vosotros tenéis que ver nada también. Está todo cerrado. No me dejan explorar, ¿eh? Me siento engañado. ¿Qué ha pasado? Porque se ha puesto... ¿Habéis visto el eso? El color que ha cogido la pantalla, ¿eso? Tampoco puedo por aquí. Tampoco puedo por aquí. Oh, vale. Ah, no puedo saltar, joder. Mierda, le he dado una. ¿Es un leproso? Tiene la lepra, ¿no? Normal, es que al final tanta gente viviendo en el mismo lado, tan sucio y eso. Uf. Da miedo. Buah, es bastante gore esto. Aquí tenemos unas cagadillas, ¿vale? Estos son los cagaderos, ¿no? Unas balas ahí llenas de mierda, como me gustan a mí. Ahora después la limpiamos con la lengua, hacemos así. Y la limpiamos. Como me gustan. ¿Qué tenemos aquí? Vale, esta zona es de pelea ya. Esa muñeca. Uy, qué mal rollo, mirad eso. Esto es lo que hemos visto nosotros, ¿eh? Esto es lo que hemos visto nosotros. Sí, eso es lo que hemos visto nosotros, ¿eh? Joder, está todo vacío. Normal, ¿no? Al final. O sea, ahora eso da corriente.
que... No sé, no sé, la verdad es normal. Qué raro es todo esto, chicos. ¿Puedo subir aquí? No. Ah, es que no puedes saltar, ¿ves? No puedo saltar. Una llave. ¿Con esto puedo abrir algo? A ver. Hombre, con eso tengo que abrir una puerta o algo. Poco, a ver. No. Aquí no hay nada para. A ver, esa llave tiene que abrir algo. A ver, vamos a ponerle corriente aquí. Uy, uy, qué repelumado. Hostia. No puedo abrir esta puerta. Tampoco esta. Vamos a ver, vamos a explorar un poco. A ver qué puertas puedo abrir. Tampoco. Tampoco. Aquí hay alguien durmiendo. Esta tampoco. ¿Esta? No. ¿Esta? Подойди, Кар. Ты Артём, да? Садись. Pero es Артём, ¿no? Pues sí. A ver. Меня тут все бурбоном зовут. Бурбон. Ты можешь звать. Слушай, пацанчик. Sin embargo, conozco un camino secundario. А эта грёбаная станция закрыта. Así que llévame. Vale, la mierda de los túneles es la luz esa que hemos visto antes. Есть один проход. Местные боятся. Унака! Называют проклятым. Но я слышал, что вся эта ночь в туннелях на тебя не действует. Фурратилья, окей. Ну, значит, тебе и проклятый ход ни почём. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской. А я тебе калаш за это. Ну да, ну что, суака, Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Я me equipado, pero gracias. Ну что, готов? Pero no, aún no estoy preparado, ¿eh? Aún no estoy preparado. Ладно, я подожду. Quiero explorar la llave esa para que me ha valido y... Y eso. A ver. Hombre, esto se lo cojo. Eso está claro. Una tortillita ahí bien puesta. Más balas, vale. Tabulación. En el metro tenemos un dicho: no hay nada peor que encontrarse con un viajero accidental. Pero tampoco hay nadie más en quien confiar. Ese tal Bourbon es un tipo extraño. Pero ¿por qué me necesita? Es obvio, conoce estos túneles como la palma de su mano. Vale. Bueno, los rumores, ¿no? Los rumores corren al final. Para mí será suficiente si me ayuda a cruzar el mercado. Si intenta acabar conmigo sigilosamente. Ya, es que no te puedes fiar de nadie, en realidad. O sea, En un mundo como este, no te puedes fiar ni de tu sombra. ¿Entendéis? Vamos, yo no me fiaría de nadie. Lo tengo más que claro eso. Lo tengo más que claro. ¿Puedo subir por aquí? No. Es que todo esto ya lo he explorado, ¿eh? Explora todo esto ya. Y no puedo abrir nada con esa llave. Привет, малыш. Ну да, я разговариваю не с тобой, а с твоим малышом. Думаю, с ним договоримся быстрее. No me fío de ella. No me fío de ti. Сегодня льготные цены на любовь. No me fío de ella. No me fío de ella, paso. O sí. No me fío de ella. Que me quieren robar, chicos. Está clarísimo. Venga, vámonos. Ну чё? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Me quería... La putilla me quería robar, pero de calle. El mejor fundador de tu canal ha llegado. Let's go. Bienvenido a la madre Rusia. Bienvenido a la madre Rusia, chicos. Estamos aquí con Meteo 2033, ¿sabes? ¿Vas tú primero o voy yo, crack? Venga. Su cablet. Su cablet me la está denegando el bliat, ¿eh? Me la está denegando, ¿tú? Como si fuera un insulto. Bueno, es que es un insulto, ¿no? Pero... Wow. He cogido una llave, tío. Y no sé qué abro con esa llave. No sé.
Venga, vamos. Empezamos. Buah, telita. Telita con. Telita con los bichos que hay aquí. Solo cantando el tío. El tío va a su bola. Espérate, hijo, no corras. Que estoy explorando. ¡Oh! Munición. Nada por aquí, nada por allá. Buah, es que hay que explorar tanto porque no hay balas. Hay muy poquitas balas. Balas, munición. O sea, todo vale aquí. ¿Tenemos algo por aquí? No. Es el cable. Me la bloqueo, ¿sabes? Cuando me aventé con Bourbon en el túnel abandonado, me pregunté si habría hecho bien fiándome de él. Lo he puesto en ruso para meternos más aún en la acción. Hoy me pegó un mad walk que flipas. Porque un chico me dijo: oye, levántate pronto y tendrás una sorpresa. No sé, me ha engañado, ¿eh? Lo voy a banear. Lo voy a banear, tío. ¿Qué es esto? Seta alucinógena, ¿son esas, güey? Por el culete, sí, me lo han metido por el siempre sucio, tío. Me han engañado. Me lo han metido por la retaguardia. Por el simpático. Por el cariñoso. Mofi. Bastante bien, ¿no? Por el ortopilot. ¿Tú la seta estas? Mira las moscas, cómo se pegan. Oh, munición de escopeta. Que la escopeta me parece a mí que es Jesucristo, ¿eh? A los bichos te los pelas tú. A los bichos te los pelas con esto. Lo que voy a ir con la pipa porque al final es la más simple y bueno. No quiero gastar muchas balas todavía. Vamos por aquí. Ven. Ven, anormal, ven. Que quiero ver esto. Este es tonto. ¿Quieres venir por aquí? Que estoy explorando por el ortopilot. ¿Qué hay aquí? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ay, ay! Que se meten en madrigueras. ¡Tu puta madre, ¿no? ¡Hijo de puta! Ven. ¿Dónde estás, cabrón? Desde aquí. ¡Explotan! ¡Hostia! ¡Miro! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Que es un hijo de puta! ¿Cómo corre? ¡Oh! ¡Oh! Por esta. Pero de calle, vamos. Por esta. A ver, ¿qué es esto? Armas neumáticas. Esto es una mierda, ¿no? Nada, la metralleta, saca la metralleta. ¿Qué pasa? Quiero un arma neumática. ¿Qué hay aquí? Nada. ¿No puedo coger eso? ¿Qué hay ahí? ¿Balas? ¿Qué hay balas? ¡Oh, Dios, sí! Balas. Las moscas que se te pegan al casco. Vale, pues ya hemos cogido un poco de todo, ¿no? Hemos hecho aquí exploración junior. No puedo tirar. Vale. Hemos aprendido una sabia lección. No ser un chismoso de agujeros. Ahora sí que me lo han metido por el culete, ¿eh? Ahora sí que me lo han metido por el culete ahí. Oye. Te esperas. Que tengo que recoger todo esto. Te esperas, crack. Yo no voy a perder esto, ¿tú? Lo tengo más claro. ¿Dónde está tu prima? Hala, toma por culo. Vale. No vamos a perder, ¿sabes?
por el cremoso. El cremoso. Cremoso tengo el nabo, crack. A ver, de aquí ya hemos cogido lo que queríamos. Cuidado con el agujero. Y nos vamos de aquí. Ya hemos cogido lo que queríamos de aquí. El cremoso, tío. Me ha gustado eso, me ha gustado. Una pistolilla. Míralo, el tío. Va como John Rambo, ¿sabes? El tío va solo. El tío va a su bola, tranquilito. Vale. No puedo pasar por ahí. ¿Qué es esto? Y este chorreo de sangre, tío. Luego cuando vea al Sergio te voy actualizando a más por él. Vale, vale, vale. Sí, porque él ya va diciendo... Es que el ortopilot hace mucha gracia, ¿eh? El tío va diciendo nombres y a todo por culo, ¿sabes? El ortopilot es que está guapísimo. El ortopilot ese, por ejemplo, ¿no era? Ibai no le hizo como una raid o algo así. Una llave, otra llave más. Tengo dos ya, que no sé para qué valen. Tengo dos y no sé ni para qué valen. Salió en el Ibai Néfico. Ah, ah, lo de toxicidad fuera. Vale, vale, vale. Ya hacía yo, me suena mucho el tío ese. De que Ibai le hizo algo. Una paja le hizo. Un simple crujido, dice. He cogido todas las latas que hay. Tiene un setup que lloras. Por lo guay que es. El mío también está que te cagas, tío. Mira esto. Viernes 13. El mío también está que te cagas, tío. Mira cómo está de guapa mi pared, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es? ¿Una escopeta? Ah, sí, es una escopeta. Si es una escopeta, ya tengo. La tengo repe. A ver. Uy, esperad. Tiene como una mesa de mezclas y un montón de historias. Y graba un sonido, lo repite y va así. Y se hace una base. Flipas el culo. ¿En serio, tío? Qué locura, ¿no? Yo es que no le he visto al chaval. Sé que eso, que es un... Que es... Sé que el tío hace virguerías, eso sí que lo he visto. Nada, voy a gastar pipa, voy a gastar pipa. Flipas el curro, es que hay gente en Twitch que... Hay gente en Twitch que se lo curra mucho, tío. Y no tiene tanta gente porque, mira. Porque no han tenido suerte. Pero hay gente en Twitch que se lo curra un montón. Míratelo y luego flipas. Vale, vale, después lo veré. Cuando tenga un poquito de tiempo lo veré. Es que es eso, en Twitch hay gente que... Super... O sea, que tiene unas cosas, tío. Yo al final lo que se ve de mí es bastante feo. No puedo hacer otra cosa, a ver. ¿Qué le hago? Le pongo un póster, ¿sabes? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Ah! La llave, mira. ¡Ojo! Vale, 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 vale. O sea, las llaves son para esta mierda. Ok. ¿Vamos? Venga, vamos. Tío, te das la cabeza. Te quieres morir. ¿Son de hierro? Un póster hentai. Sí, algo así podía mirarse. Buah, la metralleta se va bastante, pero bastante. No, un póster ahí bueno, gente, ahí cachondón. Vale, la gente mientras me ve disfruta un ratito. A ver. ¿Hay algo más por aquí? No. Claro, es que aquí no solo peleas con los bichos. Esto parece... ¿Cómo se llamaba la serie esta? El de Walking Dead. Que dicen los zombies no son lo peor. Pues aquí tampoco. Aquí los humanos son lo peor. Otra vez. El puente es un lugar horrible, así que este plan. Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí. Vale. Nota.
Sin duda, Bourbon no es tan ingenuo como intenta parecer. Efectivamente, es chabacán y su sentido del humor. Vale, aquí te explica un poco quién es este tío. Me vale verga. Esto por aquí, nada. Y esto. Para apagar las luces. Y que no lo vean, ¿o qué? Pues sí. Vamos a apagar, vamos a apagar. Un filtro más. Por ahora no nos hemos tenido que poner la máscara. Ahora no la vamos a tener que poner. Está clarísimo. Hostias, parkour también tiene juego. Joder. Pero tiene de todo este juego, ¿eh? Máscara de gas. No. Aquí estoy, putas. Ahí lo tenemos, miradlo, miradlo, miradlo. No le afectan las balas. No le afectan las balas. Uy, uy. ¿Por qué no le afectan las balas? Ya era como esto, sí. Uy. ¡Madre mío! Nada, nada, columnear, a columnear. ¡Hostia puta! No le afecta a las putas balas. O sea, no le hace ningún tipo de retroceso. Le suda la polla. Le suda los tres cojones a los bichos, tú. Venga, hijo. Madre mía. Encima me he quedado sin batería de linterna. Bueno, eso ponía. Lo dejamos y se fuera. No le afecta las balas a esta gente. Muy buena, Baje. Bienvenido a Metro. Bienvenida a la madre Rusia. Donde las balas no afectan. Me cago en la puta, chaval. Hostia. Hoy me he pegado un madrugón que flipas. Porque una persona del... Una persona me dijo, oye, pásate pronto por la mañana, porfa, te vamos a dar una sorpresa. No sé qué yo. Bueno, venga, vale, va. ¿Sabes para qué? Para nada. Porque estoy, llevo aquí una hora con más solo de la una casi. Bro, vamos por aquí, ¿no? En breve me voy y luego vuelvo. Vale, hombre, no pasa nada. Ya te has perdido historia. Nada, nah, ya te la comentaré si quieres. Me preguntas y te la comento. Se han marchado, podemos irnos. Como si me hubiera esperado yo ahí. Me he ido como si fuera una ratilla, tú. ¿Cómo le vendo a la gente? Ay, mira, hay más feltios. Tú muerto, eso. Ya vienen. Vienen otra vez. ¿No decías que se habían ido? Vladislav. Que hoy me vienen a instalar el router. La nueva compañía. Ole. Ole, 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 ole. Venir, venir. ¡Ah! Buah, cómo tarda en recargar la escopeta, tú. Encima solo tiene dos balas, ¿eh? No tiene más. O sea, tiene dos balas. Lo de claro. Un cargador, o sea, dos balas te lleva uno. A ver. Nos vamos a caer, no. Te caes. ¡Ah, que se me ha bugueado! ¡Que se me ha bugueado! ¡Oh, se me ha bugueado! Estaba flotando, tío. ¿Por qué tengo esta mala suerte? Joder. No puede ser, tío. Mirad esto. Mirad esto. Mira esto. Tengo que empezar de nuevo la misión porque si salgo en el punto de guardar está bug.
¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Nada, no, no puedo. Tengo que empezar de nuevo todo el capítulo, tío. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué tendré este superpoder? ¿Por qué tendré este superpoder, tío? Soy el señor Books. ¿Y esto por qué se me ha puesto ahora en... ¿en esto? A ver. Spanish. No, esto en ruso. Y esto en español. El... no, esto en ruso y esto en español. Tío, tengo un superpoder. Por un día puedo dormir y me llaman a las 9 para decirme vienen a las 9 y media y aún no están. Típico. Lo típico, tío. Lo típico. Capítulos. Vamos a darle a continuar, a ver a dónde se ha guardado. Desde el principio. Desde el principio, tío. Ronen, ¿sabes alguna manera de que no me esquiven los de la compañía para dar de baja? ¿Yo? Ah, no. Continuar no vale. Continuar no vale. Nada. ¿Sabe alguna manera de no me escriben? Yo tuve que llamar 6 veces. Yo, tuve que llamar 6 veces. 6 veces. Y al final les... o sea, yo lo que hacía era grabarlo todo. ¿Vale? Yo lo grababa todo. Y grabándolo todo, les amenacé con denunciarlo. Porque en teoría no te pueden hacer lo que te ha, lo que, o sea, ellos te tienen que dar la facilidad de poder darte de baja. ¿Sabes? Ellos te tienen que dar la facilidad. ¿Dónde estamos? Vale, bueno. Pues desde el principio hay que hacer esto. Vale. Se me ha bugueado, tío, ¿qué hago? Voy a ir rápido y ya está. Bueno, tampoco pasa nada. Gasta tú la bala, yo no voy a gastar. Vamos, venga. Coño, la puta. Pues voy a hacer eso porque es ridículo. Sí, o sea, llega un punto que es absurdo. ¿Cómo te tienen dando vueltas de un lado a otro? Es absurdo. Ya te digo, yo lo grabé, ¿eh? Yo grabé todas las conversaciones, las grabé. Para poder decirle, mira, estoy grabando las conversaciones. O sea, tú avísale, ¿eh? Y yendo a alguna tienda, te dirán que lo tendrás que hacer por teléfono. Son muy listos. Son muy listos. Para tenerte... Para que tengas que estar más rato, ¿sabes? Ya te digo yo que son más listos de lo... Puta madre, a caballo. Toma, caballo. Son así. Yo, ya te digo, yo me estuve... unos 2 días, ¿eh? Para darme de baja, ¿eh? Es su magia. De las compañías son así. La magia de las compañías. Yo no entiendo cómo eso puede ser legal, pero bueno, yo qué sé. Yo no invento las leyes, ¿no? A ver. Cogemos esto. Es que el teléfono directamente contesta a un bot. Ya. A mí también, ¿eh? Yo, por ejemplo, a mí me costó mucho darme baja de Orange. Yo era de Orange y me costó muchísimo. Muy buenos días, Pedro. Buenos días. Bienvenido a la madre Rusia. Bienvenido a la madre Rusia. Pues eso, yo tuve que darme baja de Orange y telita. Telita para darme baja. Creo que ha sido lo... ¿Qué tal está ese juego? Está guapo. Lo que, macho, tengo un superpoder y es que pillo todos los bugs que existen en los juegos. Ahora mismo se me ha bugueado y he tenido que empezar de nuevo toda esta misión. Porque literal se me ha bugueado. O sea, no, se me ha quedado flotando el personaje.
Yo de Yoigo y me he cambiado a Movistar. No sé, tío, ya digo, yo... A mí me costó. A ver, la llave que tiene esta aquí. Yo, fueron, eso, unos dos días o así. Ayer fliparías con lo que me pasó a mí en Genshin. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Puedo entrar ahí? Mira. No sé, yo es... Tenía que haber saltado de un autobús. El personaje no ha saltado, se ha quedado flotando. Y ya el punto de guardado se me ha quedado ahí. A ver, aquí tenemos... oculto, balas, escopeta, más munición. Hostia, mira, esto antes lo hemos hecho mal. ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? Hostia, una trampa. Es que hay trampas también, buah. Es que... mucho texto, ¿no? Bueno, tú ves matando, ¿vale? Yo me encargo de otras cosas. Voy a la ciudad para cobrar... unas cosas y tal, y al llegar de repente desapareció la City. ¿What? Eso, bueno, problemas de capas. Voy a intentar llamar. Muy bien, baje, hombre, que vaya bien. A ver si hay suerte. Primera vez que vi ese bug. Es que a veces, tío. Bueno, no, que acaba de llegar el técnico. Ah, bueno, pues ya está. Yo estuve con Movistar y a mí Movistar no me gustó nada, ¿eh? También te lo digo, baje. Hasta ahora, que vaya bien, hombre. Yo he estado una vez con Movistar y no me gustó nada, tío. Me cobraban un huevo, me ofrecían poco. No sé, era una mierda de flipas. ¿Cómo absorben balas, tío? Absorben muchas balas estos bichos. O sea, estos tíos. Usamos esto. ¿Cómo uso las granadas? ¿De qué va este juego, Ronen? Mira, este juego, por ahora lo que sabemos es que la gente vive en los túneles. La gente vive en los túneles de. En los túneles de Rusia. Porque, por lo que parece, hay una contaminación arriba y hay bichos y no se puede salir sin máscara. ¿Vale? Y viven como monstruos. Y claro, la gente vive en los túneles y a veces se le va la. O sea. Ya sabes, como en los juegos de tipo de supervivencia, siempre la gente aún es peor que los bichos. Pinta guay. Sí, sí. Viene, o sea, el juego se basa en una novela. El juego se basa en una novela. En un escritor. ¿Ves lo que pasa con la pipa? No. La pipa no funciona bien, tío. No sé, es raro. Tío, ya está. Me has tocado la polla, ya. Hombre. No sé qué le pasa a la pipa y no dispara o no hace daño, no entiendo. Está muy guay, ¿eh? El juego está divertido. Lo que sí que se nota que es un juego antiguo. Es un juego antiguo y se nota en el. En lo tosco que es. Es un juego tosco. Y se nota. Vale, esto por aquí. Eso sí, yo soy un chino farmeo de mucho cuidado. Demasiado retroceso esa pipa. Demasiado retroceso y que no pega. Pero vamos, la metralleta también se va para Filipinas. Y la escopeta y todo, o sea que... Lo que la metralleta, mira. Si la controlas bien, la metralleta pega unas hostias como panes, chaval. La metralleta, si la controlas bien, pega. Es muy buena. Vamos a recoger balas. Sobre todo lo más importante de este juego son las balas. Porque en este, o sea, es como que no hay. Hay muy pocas balas. Hay muy pocas balas. Y las que hay, vamos. Gasta poco. O sea, no gastes. Por eso intento ir con la pipa, para gastar lo menos posible. También hay trampas. ¿Sabes? También hay trampas de los propios humanos contra. Para los humanos y eso. Ah, amigo. Sí, o sea, es. Eso, o sea, estamos en un mundo al final apocalíptico donde cada bala cuenta. ¿Sabes? Cada bala cuenta, cada cosa cuenta. Y encima, ahora vas a ver los bichos. Ahora vas a ver los bichos. Con los bichos, escopeta. Ni dudes, vamos. La pipa no hace daño a los bichos.
Porque yo antes intento matarlos con... Antes intento matarlos con pipa y... Se ríen de ti. Máscara de gas. Cogemos. ¿Ves? El... Se cogen filtros. Se cogen filtros de máscara. Porque claro, los filtros se van ensuciando. Este es el juego que regalaron en Epic. No lo sé, yo lo tenía comprado, puede que sí. Ah, por cierto, tenéis Battlefront 2 en la Epic, en la Epic Games gratis, ¿eh? El puto Battlefront 2, ¿eh? Yo lo vi y dije, pero ¿qué cojones? ¿Qué haces aquí? Es un buen juego, ¿eh? Yo algún día lo probaré, quiero probarlo. Mira, mira lo que, o sea, no le hace daño, tío. Es que no, o sea, la escopeta, pero lo otro. No soy muy yo de esos juegos. Yo quiero probarlo. Muy repetitivo. Es un shooter. Es que es un shooter. A ver, al final. Pero, tío, se ve muy guay. Se ve muy Star Wars, ¿sabes? Si te gusta... A ver, es que a mí me gusta Star Wars. Si te gusta Star Wars es... Es divertido. Shooter PvP, además. Sí, sí, sí. Lo que yo he visto va... O sea, también hay Jedi. Y cosas así. Que no entiendo el porqué, pero hay. Es que mirar... O sea, dan miedo, tío. Los bichos dan puto miedo, tío. Porque los vas oyendo por todos lados. Sabéis que son peligrosos. Mira eso. Juega Fortnite, hombre. Nah, nunca lo he jugado. Nunca lo he jugado. Y muy buena, por cierto, Hiken. Bienvenido. Nunca he jugado Fortnite. Ah, toma por culo, crack. Soy muy malo, eh. Los Jedi solo puedes coger, creo, una paya. Ah, vale. Vale. O sea, yo en shooters. Bueno, ya lo estáis viendo aquí. Yo soy muy malo, jugando en shooters. Pero muy, muy malo. Me gustan, pero no se me dan bien. ¿Qué tienes tú? No tienes nada. Es el vagón, no sé qué, de Hansa, vale. Munición. Es que, os lo juro, hay que rebuscar. O sea, esto es ser un puto chino farmer aquí. Va para abajo. Esto ya me ha pasado antes. Pues se me ha bugueado justo aquí. Cae como el autobús y yo me he quedado flotando. Y he tenido que repetir otra vez toda la misión. No se ve de tanto miedo. Es que no es de miedo. O sea, se le llama survival horror. Que los survival horror es tener poca munición. Que haya muchos bichos. Eso es el miedo. El saber que no puedes hacer mucho contra tanto bicho. Pero vamos, había un momento antes, chaval. Ahí vienen, míralos. Míralos. Nada, la pistola no vale ni para cagar. Metralleta y para adelante como los de Alicante, tú. O la escopeta, ¡pam! La escopeta se lo lleva por delante. Ahora lo cuento, ahora vuelvo. Vale. Muy bien, que vaya muy bien, hombre. A por el pan. Se me ha bugueado el chat. Un momento. Ahora. Ya os digo, no es miedo. No es miedo. Eso, survival horror se le llama. Es tener poca munición, tener pocos recursos. Y que no puedes hacer mucho, tampoco. Aquí se me ha bugueado. Aquí se me ha bugueado antes. Me había quedado aquí, flotando aquí. Y no podía hacer nada. Muy buenas, Xavier. Buenos días. Muy buenos días. Llevamos hoy ya una hora y media de streaming porque alguien me dijo que madrugara no sé para qué. Y he madrugado y no ha valido para nada. La próxima no madrugo. Me he levantado a las 7:40 de la mañana para ducharme y ponerme guapo para vosotros. Para que os quejéis, ¿eh? Ey, ¿qué es esta arma? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una escopeta? Ah, sí, es una escopeta. Pero mejor que la mía, ¿no? Tiene más cosas. Entonces puedes decir matar. Buah, aquí puedes decir matar todo el rato si quieres. Porque esto es una puta locura. Para los que acabáis de entrar, vale, ahora os explicaré un poco la historia, ¿vale? Para los que acabáis de entrar, mira. Estamos ahora mismo, hemos visto una... Hemos empezado el juego... Y hemos visto a Artyom, que es el protagonista, con alguien saliendo afuera. Y nos han rodeado unos bichos.
¿Vale? Después de eso ya nos lleva como a nuestro momento. Es que me habían dicho que te iban a mandar seguidores y al final no, perdón. Nada, igual. Bueno, lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Vale. Hemos ido a... Nos ha venido una persona, se llama Hunter, ¿vale? Que era como, es como un soldado. Y nos ha dicho que vayamos a una estación, ¿vale? Mientras íbamos a una estación de paso, nos ha enganchado como una luz rara. Pero a Artyom parece que es que no le afecta esa luz, porque todos los otros se han quedado cabo, ¿vale? Y ahora estamos con este hombre que hemos encontrado por ahí, porque nos quiere para poder pasar de un lado a otro. Ya está, ¿vale? Por ahora es lo que tenemos. Eso sí, tengo el juego en ruso porque... Para meternos más. Hostias. ¿Estáis oyendo eso, no? ¿Estáis oyendo eso, no? Perdón, es que me habían dicho... ¿Eras tú Mercurio que me lo dijo? Pues sí, sí. O sea, esta mañana sí que tenía cuatro personas que me habían seguido de golpe, pero se han marchado. O sea, ni han entrado al canal. ¿Vale? Ni han entrado al canal. Me siguieron, pero ni, se han marchado. No sé, ha sido algo raro. Madre mía, la pipa es una mierda pinchar un palo, ¿eh? La pipa es una mierda pinchar un palo. Ah, vaya. Sí, o sea, he entrado. Sí que tenía unos seguidores nuevos. Pero después ha pasado esto, que se han ido y ya está. O sea, ni han entrado, ¿eh? Ni han entrado. No, no sé. No sé si eran tus amigos o quién era, pero... Eso. ¿Qué hay aquí? ¿Nada? Nada por aquí, nada por allá. Bueno, da igual. Sí, me da igual. Vamos a seguir con Metro. Quítate la máscara. ¿Me la puedo quitar ya o no? O aquí hay gas también. Hay gas, ¿no? Sí, aquí no. Muy buenas, Jesucray. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a Rusia. A Rusia 2020 con el COVID. Vale, ahí tenemos más filtros. Todo esto es... Oye, un poco tarde al directo. Oye, oye, un poco tarde al directo porque tú no me mandó la notificación. Hay que escribir mejor, ¿eh? Sí que te habrá mandado la notificación. Ya os digo, hoy he madrugado mucho. Hoy, o sea, he madrugado mucho. Vamos a rebuscar, ¿eh? Vamos a rebuscar en todos los cuerpos. ¡Eh! ¿Qué es eso? Falla mi teclado. Ya, es que no, esas cosas no las entiendo. Pero bueno, he entendido cosillas. A ver, está aquí. He entendido que no me voy a fiar más de vosotros ya. Tío, no sé qué le pasa al chat. O sea, cuando le doy a la ruleta, que es, te pongas así, coño. Cuando le doy a la ruleta para cambiar el arma, se me sube y no puedo leeros. Cuento contigo, muchachos. Mirad eso. O sea, es una fumada esto. Por ahora es una fumada de mucho cuidado. Las setas alucinógenas estas. Hacen vodka, aquí, hacen vodka con setas. ¿Se oye muy fuerte el juego? ¿Se oye muy fuerte el juego, no? La gran puerta me estás llamando. Vamos ahí, a ver. Ok. Ya os digo, está siendo una... ¡Wey! ¡Ah, que no tengo que ir! Yo he dicho, bueno, pues llévame, puerta. Yo he ido directo para allá. Vale, vale, que no hay que ir a la puerta. Bueno, pues vamos a correr, tú. A ver, vamos a recoger todo lo que podamos. Nada por aquí, nada por allá. No sé, ya os digo. Sí que tenía esta mañana cuatro seguidores más o cinco seguidores más. Pero tal como han venido, se han ido. Ni han entrado a mi canal, ¿eh? Ni han entrado al canal. Artyom,
Ábrete ya, tío, no sé qué. Vale. Venga. Estamos aquí. ¿Puedo recoger algo más? No, no puedo recoger nada. Vamos por ahí. Que esto no entiendo bien cómo es. No sé, es que hay unas cosas, es una fumada. Ahí tenemos balas. La gran puerta te estoy oyendo. No sé, me está llamando. Qué cosa, tío. Corre, corre, Artio. Ahora soy feliz, canta. Qué fumada llevan los rusos estos, chaval. Qué fumada llevan los rusos estos. ¡Mira, mira, mira! El puto alien ese, ¿sabes? ¿Habéis visto el alien ese? Artem, ¿te слышал это? Ну и песня. Слаще Владимирского централа. Но страшно. Expediente X. No mames. Sí, sí. Tela. Ahí hay una llave. Ahí hay una llave. Vamos a hacer parkour. Vale. ¿Y ahora cómo vuelvo? Ah, por aquí. Ah, pues no, por aquí no. ¿Cómo vuelvo? Ahí no llego. No llego ni de Blas. No llego ni de Blas. ¿Cómo usar el que un bicho la cámara me... Ah, como salto un bicho. Encima vosotros es de noche, ¿no? O sea, vosotros ahora mismo es de noche. Si me habéis dicho que no da miedo, cabrón. Salte. A ver. Pues hay que ir rápido, ¿eh? Hay que ir rápido allí. O sea, hay que hacer así. Hay que hacer así. Saltar aquí. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Bien. Y tenemos la llave, ¿ves? Ya está. Vuestro streamer favorito, chicos. Ya he pillado un bug, ¿eh? En el juego. Que me ha hecho empezar de nuevo todo un capítulo. O sea, qué telita. ¿Qué es eso? Niebla roja. ¿Qué es eso? ¡Holo! ¡Holo, holo, holo! Vale, vale, vale. Este venía cargado de juguetitos, ¿eh? Guay, si viene cargado de juguetes, ahí lo que es, ¿no? Son las tres. La hora del demonio, ¿eh? Que me lo dijiste ahí el otro día. ¿No habéis dicho que no da miedo? Eras tú cuando empiezan los bichos. Aquí está el mercado. El tío Urbo sabe cómo, tío. Pues lamentablemente, deja, voy a orinar. ¿Qué tenemos por aquí? Niebla, no sé qué, vale. A ver, aquí abajo podemos... ¿Qué es eso? A ver, en teoría el agua yo no puedo tocarla, ¿eh? El agua no se puede tocar. ¿Qué cojones es eso? Con los gritos. ¿Qué es eso? Buah. Nos van a estafar, chicos. ¿De dónde vienen? Ay, la puta. Hijos de puta, no sé qué. El ruso mola más, El ruso mola mucho, Míralos, ahí vienen. Haciendo piragua. ¡Ah! ¡Mirad lo que aguanta! ¿Pero cómo va a aguantar eso? ¿Pero cómo vas a aguantar eso? Madre mía, lo que aguanta estos bichos. Pura tarde, mi hijo. Joder. Aguantan un montón, No sé si hay poco daño o qué.
pero tela, eh. O sea, le estoy pegando una escopeta, eh. Dos tiros. En el puto pecho, eh. Me cago en la puta. ¡Ah! Tío, lo del chat me está tocando los cojones. Se me va el chat para abajo porque cambias el arma con la ruleta. Y se me está yendo para... O sea, se me va. Слушайся его. Эти ребята вообще юмора не понимают. No doy crédito a mi ojo. Bourbon a mi amigo, no sé. Mirar todos los bichos que acabamos de reventar, ¿sabes? Creo que toca mejorar armas, ¿eh? Aquí en teoría no podemos bajar. Porque hay agua. Bourbon ha venido a verlos. Tenemos un trabajito pendiente, después estaremos contigo. Wow. Tenemos que dar toda la vuelta y entrar por ahí. En ruso mola más todo. En ruso mola más todo. Ah, no vale. Digo, a lo mejor nos toca dar toda la vuelta y todo, ¿sabes? Completado, completado. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы. ¿Qué idioma hablas? Están hablando en ruso. Lo he puesto en ruso porque el juego se basa en la Rusia, o sea, en Rusia. Así que he dejado los subtítulos y eso en español, pero ellos hablan en ruso. Para que nos metamos un poquito más en la historia. Para que nos metamos un poquito más. ¿Cómo me quito? Ay, quita, quita. Vale, así. Vale, ese es el idioma que hablan. Hablan ruso. Uy. Por eso no entendemos un carajo. Pero bueno, os he puesto los subtítulos para que no os perdáis. Este mapa que veis aquí son los túneles del metro de Rusia. Esto de aquí son los túneles del metro de Rusia. Que sí, déjame, que estoy intentando coger esto. A ver, tabulación. Si nunca habría llegado aquí sin Bourbon, se siente cómodo en cualquier parte. ¿Por qué viven en las alcantarillas? Lo he explicado antes, Mercurio. A ver. Hay como una radiación fuera. No se puede vivir fuera sin máscaras de estas con filtros. Y encima, fuera está lleno de bichos. Pero lleno de bichos. Así que por... creen que lo más seguro es vivir en los túneles del metro. ¿Qué pasa? Que hay túneles del metro que sí tienen bichos. Y tienen que ir cerrando partes para poder ir viviendo. ¿Vale? Está claro, como sospechaba, los locales tuvieron más sumas o menos. Vale, por ahora Bourbon es como... Bueno, parece que es alguien conocido, ¿no? En el mercado y eso. Bienvenido al mercado. Mirar el pedazo de arma que tienen aquí los mistas, ¿eh? El pedazo bicho. ¡Mira los pies! ¡Mira los pies! ¡Tú, mira los pies! Mirad los pies, por favor, mirad los pies. Mira. ¡Ah! ¡Ay, no veo! Es de chicle. Bourbon es de chicle, chicos. ¿Qué tenemos por aquí, eh? Vamos a robar. Lo que me gusta, amigo. Por aquí nada. ¿Habéis visto los pies? Un momento, chicos, que me están llamando. Un segundo. ¿Sí? Hola, buenos días, Mari, dime. No, de la mañana.
pues espérate, voy a ver si... No creo que se haya dormido. Ya, yo tampoco, es que como no... O sea, tiene el Instagram, pero eso no puedo hablar con ella tampoco. Ahora le abro por Instagram, a ver. Sí, a lo mejor se habrá retirado el autobús o algo. Ahora te digo, a ver. ¿Vale? Venga, adiós. Un momento, chicos. Porfa. Momento de... Los líos de siempre, vamos. A mí se me hace que él es uno de los bichos que andan por ahí. ¿Quién? ¿Artyom? No. ¿Cómo va a ser uno de los bichos? ¿Cómo va a ser uno de los bichos, chicos? Vale, aquí necesitaremos un código, ¿vale? A ver si lo conseguimos en algún lado. Acordaos, si conseguimos un código, venimos aquí, ¿vale? Recordármelo, por favor. Recordármelo, ¿vale? ¿Hay algo ahí? Este juego, ya os digo, quiero paciencia, nos lo vamos... Venimos a pasárnoslo bien, ¿vale? Y a disfrutar un poco el juego. No hay prisa. A ver si conseguimos algún código. Mira, vamos a mirarlo todo. No, hombre, no puede ser un bicho. Los bichos, ya los habéis visto, son monstruos. O sea, no... Los bichos no son humanos transformados, son monstruos. ¿Hay algo aquí? No. Vale, vamos por aquí entonces. Por ahora no hay nada por aquí para robar ni recoger código. No. Dentro del metro tampoco. Hay un montón de puertas cerradas también. Vale. Bueno, a ver si lo encontramos, ya veremos. Hola, chico. No tiene nada, ¿no? Aquí ya estáis viendo. Yo voy aquí de chill, Yo voy de chillazo por aquí. Quien tenga prisa, no, que no juegue. Vale. Lo malo de tenerlo en ruso es que las conversaciones no las entendemos. ¿Queréis que ponga el juego en español? Que el sonido, o sea, que lo que hablan sea en español o qué. ¿Queréis? Más que nada por si estáis en el móvil y no podéis leer bien. A mí no me importa, a mí no me importa. Si lo preferís, lo pongo, y ya está. Idioma, modo... Decirme, porfa, decirme que si tengo que salir un momento entonces. A mí no me importa. Vale. Esto está bien así. Ay. Controles. ¿Entonces no? Venga, pues seguimos así, vale. Es que hay muchas conversaciones que van hablando y claro, no podemos saber lo que dicen porque hablan en ruso. El problema es que me gusta este en ruso. Me gusta este en ruso porque... Porque entiendo que, o sea, te meto un poquito más, ¿no? En el mundo. En el mundo este metro. Vale, por aquí no hay nada más. ¿Qué es eso? Nada. Ya os digo, hoy vamos a jugar este juego. A quien no le guste se puede ir, no pasa nada. Eso sí, Mercurio, esta te la guardo. Haberme hecho madrugar tanto para nada, te la guardo. Ya estoy como... que lo sepas. Esta te la guardo. Vale, a ver. La bajo aquí. ¿Qué tienes tú? Ah, mira, este es el que vende balas y eso, ¿vale? Por ahora no me han dicho cómo usar metralletas, No me han dicho cómo usar metralletas. Filtros, parece lo acechar y nos ha hablado de otra cosa. No deja de farfollar sobre lo difícil que obtener filtros, no solo los que están sin usar. O sea, es que entender esto, los filtros, una vez se usan, tienes que limpiarlos si los quieres volver a utilizar. Y claro, necesitas usar carbón para limpiar la mierda. ¿Qué pasa? Que contra más tiempo pase, menos filtros hay.
¿Ves? Los filtros valen más que las balas. Porque el aire envenenado, el aire envenenado no te o sea, no puedes esquivar, no es una persona, no te lo puedes cargar. ¿Sabéis? A ver, vamos a entrar aquí. ¿Tú qué tienes? Intercambiar, personalizar, a ver. ¿Qué hace esto? ¿Reduce la dispersión? Eliminar fogonazo, amortigua, reduciendo su dispersión. Menor daño. Uf, poco malo esto, ¿no? Es que una extremar iba a donar vistas y hizo una encuesta y en esa encuesta estás tú. Pero como es mexicano, terminó el streamer muy pronto. Perdón. No pasa nada, pero ya está, da igual. Es que, claro, digo, a ver, me voy a puesta más dos, ¿eh? Esta silenciosa, ¿eh? Para matar de lejos. A ver. Una escopeta. O sea, todas las armas las tengo. En teoría, entonces. ¿No? Esa culata, creada por los géneros, compensa el retroceso, aumenta la precisión. Hostia. Este me gusta. Sí. Vale, o sea, ahora ya tenemos esto. Enter. Sí. Instalar. Sí. Vale. Culata. Por ahora nada, vamos a mejorar también esto. Personalizar. Óptica, cañón o accesorio. A ver, cañón. No, esto no me vale. ¿Esto? La culata facilita el manejo. Hostia. Corrige el problema, su tendencia a sobrecalentarse, disipando el calor. ¡Oh! Sí, vale. Y este también. Vamos a ir instalando mejoras, ¿vale? De las armas y eso. Nah, esto no me interesa. Y la pipa no la vamos a mejorar, ¿eh? La pipa no. Me parece la peor arma, no sé. La he probado y no. Es que un streamer iba a donar... Ah, o sea, me iba a hacer una raid, ¿no? Me quieres decir. Iba a hacer una raid. ¿Qué es esto? Ah, mierda, no. Acabo de perder dinero porque sí. Mierda. A ver, pues vamos a sacar la pipa, ¿vale? Y hacemos el desafío este, a ver. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? Ah, ya está. Desafío. Lo malo, he gastado balas, pero bueno. Ah, no, vale. Digo, coño, no puede ser. Listo, venga. Facilito, ¿no? Por ahora, facilito. Vamos a desafío, tema. Todo con la pipa, vamos a intentarlo. A no ser que me quede sin... O sea, que no pueda... Por cadencia. Me he quedado sin balas, toca cambiar. Ahí estamos. Venga. Desafío 4. Por ahora vamos a ir haciendo esto. Que me estoy convirtiendo en famoso en México, güey. Estoy convirtiendo en famoso ahora en México. ¿Me empezáis a conocer allí o qué? Me voy a conocer antes en México que en España, coño. Está ahí. Buah, son un montón, ¿no? No puedo con todas, ¿eh? Un montón, chicos. Madre mía. Encima no matas de una. Joder. Ya está. Para.
Ya está, está. ¿Me dan algo? ¿Me dan algo, no? Ah, que no me dan nada. Si no lo hago todo. Anda que le den por culo. ¿Lo acabo? Es que es una mierda, ¿eh? ¿Lo hago? Acabo los desafíos a ver qué nos dan. Venga, vamos a ver qué nos dan, venga. Ya que hemos pagado, ¿no? Vamos a ver qué nos dan. Vamos a ir recargando, porque si no después me pasa lo que me ha pasado antes. Ahí estamos. ¿Mañana haces directo? No, mañana no. Mañana no creo que haga directo. Porque viene la novia. Me viene la novia por la tarde. Llevaba sin verla dos semanas casi. O sea que no. Yo ya hasta el lunes seguramente no me vais el pelo ya. Tengo que pillar un día entre semana. No voy a abrir porque tengo que ir a comprar. Bueno, tengo que ir a mirar un colchón. Porque mi colchón de la cama ya está muy tocado. Y me toca ir a comprar uno. Y también tengo que ir al peluquero. O sea, un día me lo voy a tomar de asuntos personales, ¿eh? Ya os lo digo. Porque necesito ir. En fin de semana ahora está todo cerrado. Y no puedo hacer nada, ¿sabéis? O sea, aquí en Cataluña ahora mismo, donde yo vivo, está todo cerrado, chicos, el fin de semana. No nos dejan, no dejan abrir nada. Pa, 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 pa. A ver. Una más. Una más ahí. Pues no, mañana seguramente no habrá directo. Ya os digo, es más por el hecho ese de que necesito tiempo para mis cosas también. ¿Sabéis? Desafío completo, let's go. O sea, ya hemos hecho todo, ¿no? A ver. ¿Cuánto? 45. Es una mierda, ¿hola? ¡Es mierda! Vaya zurullo. He perdido más de lo que he ganado, creo. ¿Qué sentido tiene? No sé. A ver, vamos a seguir por aquí, a ver. ¿No puedo entrar? Vale. No me pegues. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Subir a la superficie con Bourbon. Describir la situación. Ir a Opoli, vale. ¿Habéis visto el mechero? Mirad el mechero. Mirad. Está guapísimo, Es una bala, tío. No puedo hacer nada por aquí, vale. No podemos hacer nada. Creo que ya conoces el camino. Bueno, vamos. Vale. No hemos conseguido lo que queríamos, No hemos conseguido el código que queríamos. Lástima. Es un placer hacer negocio contigo. What the fuck? ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo odio esto? Buah, es que mirad las metralletas que tienen aquí los cracks.
Mira. Lo que no entiendo por qué se pone pasamontaña, la verdad. Eso no lo entiendo. Madre, mirad la superficie. La superficie, miradla. Mirad la superficie. Buah, chicos. Un segundo. Me tengo que ir, chicos. Me tengo que ir, ¿eh? Me ha salido una urgencia, chicos. Lo siento, pero me tengo que ir. Mañana... No, es que mañana no voy a streamear, tío. No sé. Buah, chicos, lo siento, pero me tengo que ir. Me tengo que ir, tíos. Nos vemos el lunes, ¿vale? Nos vemos el lunes. El sábado no creo que pueda abrir, así que... Nos vemos el lunes. Lo siento de veras, pero más en una urgencia, tío. Nos vemos otro día, ¿vale? Muchas gracias por haber estado, por lo menos. A ver, hoy no ha sido un gran día, pero... Encima estoy un poco cansado y todo. Lo siento, tío. Nos vemos el lunes, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Nos vemos.